Hey, good night. Has Stephanie here? Claudia, Carlitos, Rini. All righty. Hi, guys. How you doing? ¿Cómo les Hello. va? Good Good evening. evening. Good Very night. Ahí lo veo todo serio. Es que ya no han desayunado, no han cenado todavía. good. O Sí, sea, ya, yo ya. o cenaron mucho y tienen modorra. Eso. Modorra, ¿verdad? ¿Qué será que cuando uno come, después le agarra sueñito, ¿verdad? Sí. Híjole, cuando yo estaba en bachillerato me tocaba lenguaje después de la o química, después de del mediodía. Híjole, tenía que poner como que fuera chuchitos en el ojo para poder estar despierta. Uf, sí, me costaba un montón. ¡Hey! Aquí tenemos a María Elena también. Hello. Hello, how What do you are from? you? Dime. What do you Dime. from? Así se dice. Where are you from? ¿De Ah, dónde where are eres? you? Yes. Es que si te digo no me vas a creer. Mexican. No, yo soy de acá, de El Salvador. Ah, Ah, sí. Pero mi trabajo y el trabajo de mi padre ha sido internacional. Entonces he andado ahí por un lado y por otro. ay, qué divertido. Ni tanto, ni tanto, porque lo más que yo duraba en una casa eran 2 años. Entonces, la cosa es de Los moverse. cambios Siempre, constantes. ajá, tenía amigos así, ¿verdad? Triste, porque tenía que dejar a mis amigos, la escuela, el vecindario. Pues sí, imagínate, entonces no se acostumbra a uno, ¿verdad? Sí. Así, pero hoy sí, quiero ver. Creo Ya que echa raíces. al fin, sí, tengo 16 años de estar en el mismo lugar, así que estamos bien ya al fin. Bueno, obviamente casada con mi esposo, ya tengo 16 años de matrimonio. Bonito. Imagínate, 16 años, imagínate, que aguante, ¿verdad? De parte de él, creo yo, porque aguantar a esta chamaca quiere ganas. No, mentira. Es bien cabal, la verdad que sí. Imagínate, ya es algo. Al fin. Es bonito y a la vez es feo andar mudándose cada rato. Siempre se pierden cosas. Se pierden cosas, se quiebran cosas. Y es complicado. Y la verdad que es cansado, ¿sabes? Andar mudándose, eso es cansado. Yo tengo un Ay. recuerdo bien triste de una mudanza que fue porque yo tenía un peluchito de una Baby Bob que decía el Ajá. abecedario en inglés. Entonces Oh. me encantaba ese osito de peluche y por eso me aprendí el abecedario en inglés chiquitita. Entonces, en una mudanza que tuvimos, se perdió, o sea, se desapareció. Y de verdad que hasta la fecha todavía recuerdo como, ah, mi Baby Bob. Exacto, es que siempre se pierden cosas, se quiebran cosas, es normal. Y sabes que hasta cuando uno se muda se da cuenta, como dicen buen salvadoreño, cuánto chunche tiene uno, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y uno dice, Es qué increíble, no pensé que tuviera tanta vaina, pero sí, en realidad que sí, o sea, sí pasa. Entonces, y tenés que, yo, muchas veces cuando te mueves de casa, cuando es más pequeña, pues no te puedes llevar todas las cosas que tenías, ¿verdad? Ah, a mí me pasó varias veces así, así que ni modo, tuve que Oh. regalar algunas cosas, Sí, sí. así toca. Pero, ay, ni modo, ¿y qué vamos a hacer? Miren, quiero ver quién más está aquí. Está, es que fíjense que hemos estado un poquito mal de la garganta, pero ahí vamos. Ayer creo que me notaron que no hablaba mucho, pero es que realmente, a ver qué me pasó. Siempre me tengo que enfermar. Ah, es que ha de ser por la lluvia, que yo tengo rinosinusitis, entonces mucha humedad para mí no va. Pero sobreviví. Sí, hoy me sentía pura con dopamina, estaba así, mira, en mi trabajo. Pero así. Y mis compañeros me Teacher, molestaban. Dime, Reinita, Reinita, perdón. ese sujarito es tan bonito y bien fuera de lo común, pero no le entiendo cómo son. Mire, mire hasta cómo se fija esta muchacha, Dios mío, gran zoom que me hizo. Están súper lindos porque son rojos y le. A mí me encanta el rojo. Esto es un recuerdo de mi madre. Ella me los hizo.
Mi madre falleció este febrero, entonces son de las pocas cosas que tengo de ella y los guardo con mucho cariño. Ella me hacía mis cosas, mis aritos, mis collares. Híjole, mi mamá era mil usos y tenía unas habilidades manuales increíbles que yo lastimosamente no saqué, creo que nada de ella. Bueno, algunas cosas sí, pero de las que ella tenía, nada. Es que le hacía de todo, qué repujado, qué macramé, qué croche. Híjole, a mí ni una puntada me sale. No, en serio, ni con el modelito ese, nada. Si mejor mi sobrina puede hacerlo y no yo, imagínate. Pero yo tengo otras habilidades. Mi hermana sí tiene muchas habilidades manuales. Hace poco estaba en un concurso de maquillaje. Mira, qué chévere. Me mandó la foto de un maquillaje bien así, bien estrafalario. Súper genial. Ay, miren qué lindo el bebé de Jancy. Jancy se parece tanto a ti. He look alike. He look alike. Hi, baby. Good night. Good evening. Good evening. Good night. Good night. Oh, good night, baby. Ay, qué lindo. Sí que se parece a Nancy. Ay, qué precioso. ¿Tendrá unos dos, tres añitos? Tres. Ah, ¿verdad? No soy tan... Yeah. Qué lindo, me encanta. Miren qué guapísimo está. Hi. Hoy sí tenemos casa llena. ¿Verdad que sí? Igualito, igualito. Sí. Tenemos a Reggie también. Tenemos a Jonathan. José Ismael. Moy, ¿cómo estás? Danny. Eduardito, que no lo había saludado, lo había visto desde hace rato. Yo dije, estaba esperando. La teacher no me vio. Dije, como no, ya te había visto. Tenemos a Oscarito, que ya se está conectando. A Janet. Victor. My man Herson, Cody, Esmeralda, Irmita, muy bien. Daniel, no el travieso, Daniel, José Daniel, very good. Qué bueno verte. Sabes, Daniel el travieso en inglés se dice Dennis the Manage. Así se dice, Daniel el travieso. Muy bien, chicos. Hey, increíble que ya pasó una semana. ¿Pueden creerlo? Wow, it's really fast, right? Today is the last day for this week. Es el último día de esta semana. So we're going to have so much fun. Súper rápido. Súper rápido, ni se siente, ¿verdad? No, nada que ver. Very good. No okay. Hay sentido con esto. Espero yo. Yo sí lo sentí, no, mentira. Molestándola a ustedes. Hey, Ronald. Welcome. Beatriz también, muy bien. Bueno, hey, y Adita, no la había saludado. Adita, buenas noches, qué bueno verte. Hey, very good. Muy bien. Está bello ese príncipe, dice Jenny. Ay, chique, bueno, si es un princeso, bien bello, está chulo. A mí que me encantan los gordos, me fascinan. Y por cierto, quiero ver, a ver si sigo con ustedes el otro módulo. A ver si en septiembre todavía estábamos juntos, no sabe, ¿eh? No sabe. Porque a mí me cambian a cada rato. Es raro que me dejen con el mismo grupo, pero quién sabe. Pero si sí, en septiembre nos vamos a ver desde Costa Rica. Ahí lo vamos a estar. Ahí vamos a estar. Tenemos un viaje pendiente. Usted diga, ¿en qué fecha escuchar este grupo? Ajá. Ah, estaremos allá, deja ver, para la semana del 25 de septiembre. Creo que unos 15 días por ahí. Ok, yo voy a estar del 23 al 26. Del 22 al 26. ¿De septiembre? Sí. En Costa Rica. ¡Qué bien! ¿Dónde vas a estar? Voy a un congreso a mi trabajo, dos días, y luego voy a visitar, pasear. ¿A Xochotear, cómo se dice? Me regreso el lunes ya estoy. Pues no nos vamos a ver. No creo, porque usted llega domingo, yo me regreso el lunes. Exacto, no coincidimos. No. Sí. No, pero igual yo llego a San José. Pero yo voy por otro lado, yo voy más que todo por el lado del Atlántico. ¡Qué rico! Bueno, disfrútelo. No, voy para donde mi hermana, que mi hermana tendrá su bebé. ¡Ay, qué bueno! Entonces qué voy para allá para ayudar. ¡Súper! Sí, allá vamos. Y ya me coincidieron, yo espero que me digan que sí en mi trabajo. ¡Qué bueno! Primero Dios que sí. Sí, ahí vamos a estar. Así que voy a estar chineando. I'm so happy. Ah, vieras qué emoción me da. Más que sé que es una bebé, es una niña. So I'm so happy. Es una bebé. Así que ya empezamos a comprarle sus cositas. Bien lindo. Ya va. Teacher. Ah, sí. Ya tengo, mira. Quiero ver, ya tengo cuántos sobrinos.
Ya perdí la cuenta. Bueno, pues serán como 9 sobrinos. Por ahí. Pero esta chica ya va a ser la más chiquita. Y se va a llamar igual que mi mami. Así que va a estar bien contenta. Bien feliz. A ver, vamos a mandar fotos, oigan. Ya le compré sus kites. Así, así, sus kites. Van a ponerla bien guapísima. A mí me encantan las niñas porque tienen un montón de cosas para ponerlas, pero preciosas. Ay, ya, no, vieras qué emocionada. Yo no, si ya voy, ya voy con la maleta, ya. Ya le compré un montón de cosas. Hasta mi hermana me encargó la colección de cuentos de Salarré. Ustedes ya saben esa, la colección de cuentos de Salarré, ¿sí? ¿Saben quién es Salarré, verdad? No me digan que no saben quién es Salarré, porque la ahorro. Claro que sí. Vaya, vaya, vaya. Uy, ellos, mejor yo y no ellos. O sea, no cuentos de barro es de él, ¿no? Sí, pero tiene tres colecciones completas. Sí. Que solo las he encontrado en la editorial de Juca. Entonces ya se las encargué a mi hermana porque mi hermana me dijo, ¿me las traes? Porque me las traes para leérselo a mi niña, para que también conozca la cultura. Mucha historia y cultura, cabal. A mí me fascina cómo hablas de la rey, yo me mato del chiste. Es bien chistoso, me encanta. Porque tiene palabras muy propias de nosotros. Y muy chistosas, la verdad. Muy bien. Bueno, chiquillos, what day is today? Tell me, ¿qué día es hoy? Thursday, July 7, 2022. Dedocráticamente hablando, quiero ver. Moy. Ay, ¿para qué encendí la cámara? Dice, Moy, hazme un favor. Can you do me a favor? ¿Puedes escribir la fecha de hoy? No como Eduardo, que ya tenía copy-paste ayer, parecía el Espíritu González. Nada, el lento Rodríguez, ¿no? Bien cabal. A ver, tómate tu tiempo, pero no toda la clase, ¿ok? Le doy copia si quiere, ahí la tengo. No, también. No le vayas a dar copia. Este Eduardito, ¿eh? Thursday, July. Oh my God, Moy. ¿Sabes qué? You broke my heart. Quebraste mi corazón. You broke my heart. Very good job, Moy. Perfect. Excellent. Yeah, that sounds perfect. That's amazing. Nada que Eduardo te faltó copia, ¿vea? No, yo sé que no. Te felicito, Moy. Mira, me dejaste impactar. Very good job. Good job, my man. Give me a double five. Woo-hoo. Yo excellent. Creo que es rápido. ¿Verdad? Muy bien, lo felicito. Thursday, July 7th, 2022. Very good. Thursday, ¿se recuerdan? TH se escribe con Z. ¿Sí? Thursday. Muy bien. Excelente. Ahora quiero hacerle una pregunta. Apreciaría su respuesta. Tengo dos preguntas. A ver. Ah, y esta es bien interesante, fíjate, esta pregunta que quiero hacerle. Ajá. What is your favorite day of what is your favorite time of the day and why? ¿Qué quiero preguntar? ¿Cuál es el tiempo favorito del día para usted y por qué? A ver, Carlitos, Enrique, ¿cuál es el tiempo favorito del día para ti? In the morning, in the afternoon, the night. At night. ¿Por qué? Why? Because study. Very good. What about you, Stephanie? At moon. At noon. Al mediodía. Yes. Es que no estoy tan segura. Quizás sería sí al mediodía y el final del día. At the end of the day. Mm-hmm. Why? ¿Por qué? Porque vengo al trabajo y vengo a ver a mi hijo. Oh, because you came está back llorando home. Allá porque no se puede dormir. Oh, no, pero si tienes que atenderlo, no hay problema y después vienes, ¿eh? Tú tranquila. Okay. No, very good, Steffi. A ver, María Elena, what about you? María Elena, what is your favorite time of the day? At night. At night, why? Night.
¿Por qué? Why? No me digas que ¿por qué? Night. The night, because you like the night. Because it's silence. Porque hay silencio. Time cool. Ah, it's cold. Ok. Muy bien. Mira, yeah. Tenemos otro candidato para dar clases. Muy bien. Qué lindo. No se puede dormir, pero ya se va a dormir. Eduardito, what about you? What is your favorite time of the day? All day. All day. Sí. You don't have a specific I am time. I am happy. You are happy. Muchas actividades. You do a lot of activities. Sí. Soy okay. Así activo. No, no paro casi. Duermo poco, 4 horas nada más. Es un chico un night owl. Night owl. Es un búho. Yo soy un early bird, definitivamente. Pero yo también, yo soy al contrario. Yo duermo lo más que pueda. A mí me encanta dormir, yo creo que parezco oso. Y sabes que sí, en serio, como mi trabajo es muy mental, pongo la cabeza en la almohada y en serio, ronco. Y mi perrito igual también ronca, fíjate, uno de mis perritos ronca. Le decía, increíble. Algún día le voy a grabar el video y se lo voy a mandar. Increíble, yo no sabía que los chuchitos roncan, pero sí roncan. Y what about you, Regina? What is your favorite time of the day? Sí, maestra. Bueno, perdón que la interrumpa. ¿Quién es? Sí, también. Ah, una Florcita. De mis perritas. Yo, Flor. Sí, aquí extrañando, ya te vi, Florcita. Ajá. Dime. También uno de mis perritos ronca, pero según es por la edad. De verdad. Según uno, también, ajá, es por la edad. No sé si el suyo es mayor. No, fíjate que el que ronca es el que tiene 2 años y 3 meses. A nosotros la veterinaria dijo que era por la edad, ya tiene 8 años. Ah, no, Whisky tiene 10, pero Whisky no ronca, el que ronca es Chano. A saber por qué, ¿verdad? Ah. Tal vez también tendrá que ver el tipo de raza, no sé. La raza, tal vez. Uh-huh. Ajá, algún día le voy a mandar la foto del que ronca. Incógnita. Incógnita, cabal, muy bien, gracias, Florcita. Y tú, Reggie, hablamos, Florcita, ya que tienes el micrófono abierto. ¿Cuál es tu día favorito, el tiempo favorito del día? What is your time, your favorite time of a day? Night. Why? At night. Why? ¿Por qué? At night. También porque amo dormir. Ah, because you love to sleep. Ya somos dos. Muy bien. Hoy les lanzo otra pregunta. Pero a veces no me queda mucho tiempo. Ay, no, yo me imagino, a mí tampoco. Yo me voy acostando a medianoche, fíjense. Aunque no crean. Y me levanto bien temprano. Sí. Muy, y gracias, Florcita. Todos los días me levanto, quería dormir más. Ah, ya somos dos. Le vamos a hacer otra pregunta. Vamos a ver. Do you like to travel or you are more of a homebody? ¿Qué quiero decir? Que si le gusta viajar o es una persona más hogareña. A ver, Jonathan. Ajá. ¿Te gusta viajar o eres más hogareño? Ah, me gusta viajar. Los dos, disfruto estar en la casa y me gusta salir a conocer nuevos lugares. Ah, o sea que podría ser 50-50. 50-50. Ajá. 50-50. Okay, very yes. Good. What about you, Jancy? Thank you, Jonathan. What about you, Jancy? Would you like to travel? Do you like to travel or you are more a homebody? I love to travel and staying home too, but I love more to travel. Yes. O sea que no es tanto 50-50, es más. No, it's more. Uh-huh. It's más 75. The last month I went to Italia. Qué bárbara. For 15 year, days. Sorry. Days. Ya, 15 years. Ya, no, 15 days, sorry. ¿Por tu trabajo? No. ¿Ese fue vacación? ¡Qué chivo! No, vacaciones, yes. ¡Qué chivo! Y no me gusta pueblear, no sé cómo se dice, pero me gusta pueblear demasiado acá. ¿Te gusta conocer diferentes pueblos? Yes. That's good, that's good. What about you, Adita?
Are you more, you would like to travel? Do you like to travel or you are more homebody? I like more homebody. ¿Eres más de casa? Muy bien. Yes, I like play with my daughter, watch TV, study English. Más te vale, yo estaba esperando que me dijeras eso. Very good, thank you, Adita. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? José Jiménez. Mr. Josael Jiménez. Se está durmiendo. Ah, no veía, vio. Ah, dije yo. Ay, qué lindo esa bebé, preciosa. Ajá. Josael, casi sí. No te escucho. ¿Eres más de casa o te gusta viajar? No tienes que ir a otro país. Aquí tenemos muchos lugares bellos. Maybe I might work. Ajá. Nothing to travel. Ajá. ¿Te gusta más quedarte en casa? Yes. Ajá, you're a homebody. Muy bien. ¿Y Danielito? What about you? José Daniel. Hello, teacher. Hello, sir. ¿Usted es más homebody o you like to travel? ¿Cómo sería más de estar en casa? Homebody. Aquí se lo voy a poner. Yes. Homebody. Yes. Es como alguien, como le podría decir, alguien hogareño. Homebody. Mm-hmm. Levante la mano, ¿quién es homebody de aquí? Jen, y hasta Adita también. ¿Y quién le gusta viajar? Who likes to travel? Puede ser incluso a la casa del vecino, no hay problema. Sí, entonces, o sea que aquí estamos divididos, la mayoría es 50-50, ¿verdad? La mayoría es 50-50. Depende del money, depende del money. No, pues sí, depende del money. No, pero fíjate que a veces no hay que gastar tanto para pasarla bien. Yes. Simplemente, ¿verdad? Saber pensar y saber cómo hacer. Sí. Yo he ido así en bus a lugares así de pueblito y es súper chiva la aventura también. Sí, la aventura explorer. Bueno, por ejemplo, whisky. De las dos formas, ¿no? Sí, mi perrito ya hasta se ha ido a Honduras, fíjate, con nosotros. En bus la pasamos chivísimo. Sí, yo llevé todas las cartillas de vacunación, pero no me las pidieron. Es más, hasta mi esposo lo andaba vendiendo a un ganadero, fíjate, allá en Morazán, y yo le digo, no puede ser. Y como mi perrito le gusta mucho la leche, y el señor es ganadero, ya te imaginas, ya lo andaba vendiendo, y dice, va a estar bien, va a tomar leche todos los días. No, pues imagínate, por 50 pesos me lo quería vender, no. Pero mi esposo molestando, pero no, yo no iba a vender al whisky, más que tan bello que es mi niño. Lo tengo desde un mes y medio, lo tengo desde que estaba así. Bien guapísimo, algún día se lo voy a enseñar. Muy bien. Herson, what about you? No te vi. Are you a homebody or you like to travel? Un día todas las mascotas acá. No sería bien, yo tengo tres. Yo tengo una. Mr. Herson. ¿Herson estará allí o se levantó a tomar café? No, sí, estoy aquí. Ya puse vaya. La cama. Ay, hoy sí. Mira, hoy estás como en la foto, con manga larga. Sí, cierto, pero esta es deportiva, la otra es de vestir. No, pues sí. Lo que pasa es que ahorita viene del gym. ¿O tiene frío? No sé. Creo que tengo frío. Con solo que no te enfermes es suficiente. Exacto. Yo espero que no. Muy bien. Bueno, chicos, gracias por participar. ¿Se recuerdan que ayer estábamos viendo un poco acerca de las preguntas, verdad? Y lo último que vimos era las preguntas que íbamos a analizar hoy acerca de cómo hacerlas en Simple Present. ¿Se recuerdan que tenemos dos clases de preguntas? ¿Se recuerdan cuáles son? Sí, no. Ajá. Yes or no questions. Yes or no questions. ¿Y la otra? WH question. Muy bien, WH question. Muy bien, Carlitos.
Exacto. Con las just no question, the intonation goes up or the intonation goes down? Goes down. Down. Con las just no questions. No, abajo. Ah. Falling. Es para arriba. La W es para arriba. No, no, no. Yo digo just no questions. Yes, no. Ah, es rising. Para rising, arriba. Rising. It's rising. In the W expressions es decreasing. Decreasing. Muy bien. Exacto. ¿Y por qué se llama just no question? Porque solo se puede responder. The answer is yes or no. ¿Qué pueden hacer? Se puede responder corto. Eso, porque la respuesta directa. La respuesta directa a la pregunta es un simple sí y un simple no. Yes, mientras que la WH question es una informative question. Es yo necesito más información al respecto. Muy bien, lo felicito. Pero antes de entrar bastante en materia, fíjense que quiero que escuchen un diálogo. Este diálogo es de dos amigos. De dos amigos que precisamente hablan de un día de semana en particular, donde se levantan bien tarde, fíjense. Yo nunca me había levantado ese día a esa hora que van a escuchar. Entonces quiero que en este audio identifiquen dos cosas. Primero, qué día de la semana están hablando. Y segundo, a qué hora se levanta cada uno. ¿Les parece? Solo eso les pido. Nada más. Y no voy a compartir el diálogo con ustedes. Yo la primera, dicha. La primera, Reinita, es ¿qué día de la semana están hablando? Y la segunda, ¿a qué hora se levanta cada uno ese día? Es lo único que quiero. No más. ¿Les parece? Yes. Vale, perfecto. Entonces, ahorita lo vamos a escuchar y ya les voy a compartir mi audio. Permítame tantito. Allow me just a couple of minutes. There you go. 38. ¿Lo escuchan? Exercise. Can you listen? ¿Lo escuchan? Yep. Yes. Okay. Is six. Yes. Conversation. I get up at noon. Listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure. I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. One more time, una vez más. One more time. ¿O no? Yes. Ay, vaya pues. Jaime. Porque soy buena onda. Vaya pues, está bien. One more time. One more time. Stood it again. Woo. Vamos a ver, démosle pues. I six, conversation. I get up at noon. Listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure. I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Bye. Uh-huh. Una vez más dijimos, ¿verdad? Ya nada más. Muy bien. Yo creo que este es fácil, así que no le voy a poner tres veces, le voy a poner solo dos. A ver, what day of the week they are talking about? ¿De qué día de la semana? Sunday. ¿Y cómo dijeron? ¿In Sunday o on Sunday? On Sunday. On Sunday. On Sunday. Very good. Ajá. At what time do they get up? ¿A qué hora se levanta? The girl, 10 o'clock. 10 o'clock. 10 o'clock. ¿Y el boy? 1 o'clock. El the girl at 10, estamos bien. ¿Y el boy? 1 o'clock. At noon. No. At noon.
At noon, es decir, al mediodía. ¿Sí? A la una del mediodía. No, no, a la una del mediodía, no. A la una se quedaron de ver ahí en el restaurante. At noon. Ajá. Pero at noon, a las 12, él se levanta. Se pueden creer que un sábado se levante a esa hora. Yo antes de tener a mi hijo, sí, me despertaba como a las 11. ¿Qué? No, vaya, a las 11 te creo. Pero a las 12, un domingo, no, hombre, ni por muy cansado que estés. Wow, yo nunca me he levantado, jamás en mi vida me he levantado a esa hora. Jamás. Ni siquiera es domingo. No, you enter the party and you arrive to home through 4 a.m. You can grab at noon, ¿no? No, mira, yo nunca me he trasnochado, sinceramente. Creo que por eso he llegado. A mí me han contado, pero me han contado. No te creo, Yancy, pero bueno, no, de verdad. Van a creer que le han contado a la Yancy. ¿Y en año nuevo, teacher? No, yo no me desvelo. No soy de las personas que se desvela. Me he desvelado mucho trabajando. Entonces yo, no. Yo creo que por eso he llegado a la edad que he llegado y no tengo ni una arruga. Really? Bueno, sí. Hay que cuidar las 8 horas de sueño, eso es. Ah, no, definitivo. Y más si es posible. Muy bien. Vale, chicos. Entonces, on Sunday dijo at noon, at 10 p.m. Muy bien. O sea que ellos se van a quedaron de verse a la una en el restaurante, porque dice que ahí sirven el desayuno todo el día. ¿Sí? Todo el día. ¿Saben cómo se dice cuando uno desayuna y almuerza al mismo tiempo? ¿No? Lunch. No, pues sí. Vaya. Desayuno en inglés se dice breakfast, ¿verdad? Yes. Vaya. Yes. ¿Y almuerzo cómo se dice? ¿Me dieron? Lunch. Puede ser lunch o lunchtime, como ustedes dicen. Pues bueno, como estos chicos matan dos pájaros de un tiro, es decir, porque dice que el chico que él siempre desayuna, ¿verdad? Hace desayuno y almuerzo. Pues en inglés tenemos una palabra para decir el almuerzo y el desayuno juntos. Y eso se dice brunch. Brunch. Entonces, el brunch es breakfast and lunch together. ¿Sí? Entonces, el brunch. Porque imagínate, pues hace, si es que son dos cosas de una, imagínate la una, estás desayunando como que no, ¿verdad? Es el desayuno almuerzo. Muy bien, perfecto. Oye, ¿por qué quería yo que escucharan eso? Bueno, hey, hola Henry, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Porque precisamente es un trampolín para lo que vamos a ver ahorita. Muy bien, miren, vamos a enfatizar un poquito. Ahorita quiero que solamente se fijen en este cuadrito que voy a hacer, nada más. ¿Lo ven, verdad? ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Yes. Perfecto. Vale. Las just no questions. Si ustedes se fijan en una just no question en simple present, aparte del verbo to be, vamos a usar el auxiliar do. Cuando yo hago una pregunta, el do o el does, dependiendo con quién esté hablando, va a ir, mira, al principio de la oración. ¿Te fijas? Do, does, do. Ahora bien, después que va a ir, mira, vamos a poner otro colorcito. El sujeto, mira. En este caso, you, he, o they. Luego que va, bueno, tengo prácticamente el verbo principal, que en este caso sería get up, y aquí sería eat, y aquí sería take. Y después, ¿qué va al final? Pues bueno, lo que se conoce como complemento. ¿Bien? Ok. Si vemos cuál es la estructura, sería de la siguiente manera. Do o does, ¿verdad? Más el sujeto, más el verbo principal, más el complemento, y jamás se le olvide el signo de interrogación, que sería el question mark, ¿sí? Ahora bien, miren, este verbo get up se conoce como phrasal verb o tubular verb. Es un verbo que está compuesto de dos palabras. Entonces significa otra cosa, porque get
normalmente significa tomar y up significa arriba, ¿verdad? Pero si lo unimos, get up significa levantarse. No es lo mismo que despertarse. Despertarse se dice wake up, ¿sí? Y get up es que usted literalmente, físicamente salga de la cama y se levante, ¿sí? Esa es la diferencia entre wake up y get up. Muy bien. Ahora, ¿les parece? Vean una cosa. Si uno dice, ¿a qué tú te levantas temprano? Do you get up early? ¿Cuál es la respuesta? No. No. I get up late. Sencillo. Muy bien. La otra, mira. Does he eat lunch at noon? ¿Cuál sería la respuesta? No. No. He eats lunch at 1 o'clock. Ajá. Y la última. Do they take the bus to class? ¿Cuál sería la respuesta? No, they take the subway. Muy bien, no, no, come on, they take the subway. Algo que quiero que vean, y esto sí que lo quiero ver, vean que después, ya sea que su respuesta sea un sí o un no, si usted se fija, todas las respuestas son negativas acá, ¿verdad? Pero independientemente sea sí o no, cuando escriba, por favor, después del sí y del no, siempre no se le vaya a olvidar la coma, miren, es bien importante. Yes, coma, no, coma, y después sigue lo demás. Y por favor, el punto al final. Esto es bien importante. Ahora bien, quiero que se fijen en este. En este. En el does. Vea una cosa. Si usted se fija, yo estoy utilizando el does en pregunta, ¿verdad? Does he eat lunch at noon? Pero ve que como yo utilizo el does, ¿qué pasa con el verbo principal aquí? Que sería comer. ¿Qué pasa? Exacto. Queda igual. Porque yo ya estoy utilizando el does que me dice automáticamente, hey, esta pregunta es de tercera persona. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo respondo? Como yo ya no utilizo el does, aquí sí, mira, a la hora de responder, aquí sí conjugo el verbo. Mira. Does he eat lunch at noon? No, he eats lunch at 1 o'clock. ¿Sí? ¿Entiendes esto? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Seguros? Sí. Beatriz, Jancy, Reinita, María Elena, Kirsten, ¿ya? Yes, es bien importante. Como la respuesta usted no va a usar el auxiliar, usted sí me va a conjugar el verbo. Pero cuando la pregunta usted lo está utilizando, no necesita conjugarlo. Muy bien. Estamos bien hasta aquí, ¿verdad? Vale. Yes. Ok. Hoy pasemos a la otro tipo de pregunta, que serían las WH questions. What time do you get up? Mire cuál sería la fórmula. Vea acá. La fórmula sería la pregunta WH más, mira aquí, el do o el does, dependiendo, más el sujeto, más el verbo principal, más el complemento y el signo de interrogación. Mire, y vemos si cumple esto. Sí, sí cumple, ya va a ver. Mire, WH question, when, do, aquí está, when do. Sujeto, when do they. Verbo principal, when do they take. Complemento, the subway. Mire. Toda la información está precisamente aquí. Muy bien. ¿Qué les parece si repetimos la pregunta? What time do you get up? Dele. What time do you get up? What time do you get up? What time do you get up? At 10 o'clock. At 10 o'clock. At 10 o'clock. 10 segundos. ¿Aquí estoy atrás? Okay, very good. En Esmeraldita. Ajá. What time does he have dinner? What time does what he have dinner? What time does he have dinner? What time does he have dinner? What time does he have dinner? At 8 o'clock. At 8 o'clock. When do they take the subway? When do they take the subway? Take the subway?
on Tuesday and Thursdays. Muy bien, muy bien. La primera, ¿qué estaba preguntando yo en la primera pregunta? What time do you get up? Se levanta. ¿A qué hora se levanta? En la segunda. ¿A qué hora desayuna? ¿A qué hora cena? Muy bien. ¿Y la última? ¿A qué hora se? Muy bien. Perfecto, muy bien, chicos. Vean que aquí se fijan que más que todo en lo que es las preguntas de WH question es donde utilizamos lo que se conoce como preposition of times. Miren, por ejemplo, aquí estamos, mira, at 10 o'clock, ¿verdad? También vemos también on Tuesday and Thursdays. Vean, algo bien interesante que quiero hacer énfasis antes de pasarme en las time expressions, es que si usted, por ejemplo, va a hablar de un día en específico, independientemente usted lo ponga en medio o al final de la oración, como es en este caso, como es nombre propio, por favor, siempre me le va a poner mayúscula. Usted no me puede decir así, ¿ve? On Tuesdays. No, tiene que ser on Tuesday. Miren, siempre. No, porque uno, en la regla del español dice que la mayúscula se va al principio de la oración, ¿verdad? Lo cual estamos aquí viendo. Por eso está la O con mayúscula. Pero como los nombres de los días de la semana son nombres propios, usted siempre me lo va a poner con mayúscula. ¿Estamos bien? Sí. Va. Sí, yo tengo una duda. Dígame. ¿De quién fue? Para atrás. Yo, Gerson. Gerson, ¿cómo estás? Aquí estás, muy bien. Dejo de compartir, pero es ahí mismo, ahí sí. Donde dice la pregunta, what time. Eso no concuerda con la fórmula. ¿Me puedes explicar eso? Porque ahí me perdí un poco. Ah, ya te entendí. Lo que pasa es que primero te dije la WH question, ¿verdad? Pero esa es una WH question. Una fórmula. Ajá. Según la fórmula va la WH. Ajá. Luego va el do does. Ajá. Do does. Y luego iría el verbo. Sí, perfecto. El time no es verbo. Exacto. No, el time no es verbo. Ajá, exacto. Pero la fórmula, usted puso una fórmula ahí en rojo. Ah, claro. Acuérdate que la WH question es como... ¿dónde, cuándo, cómo, dónde y por qué? Entonces, el what time es parte de la WH question. Completo. Ajá, completo, sí. Incluyendo el time. Okay. Incluyendo el time. Ah, ok. Sí, por okay. Eso. No, pero no hay otro problema. Ejemplo, ¿cuál podría ser de eso? Que esté junto el WH con otro complemento ahí. Ah, porque podría ser, que... ajá. Vaya, te voy a poner otro ejemplo. Espérame, vamos a ver. Creo que en los ejercicios vi uno de esos y me extrañó porque no me daba el... What day ajá. Do they go to the park? ¿Qué día? Es como otro complemento, por decirlo así. No se podría decir, pero el what day, what time, todo eso va unido. El what con el time o con el day o con otra palabra que sea, que vaya después del what, del when... Eso se va a contar como parte del WH. ¿Hoy sí? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. ¿Estamos bien? Ah, perfecto. Ahora bien, vean una cosa. No, pero gracias por preguntar que todas las preguntas aquí son válidas. Porque así también sus compañeros les queda claro el asunto. Muy bien, vean una cosa. Si ustedes se fijaron... Aquí hay muchas expresiones de tiempo. Tenemos la palabra late, que significa tarde, ¿verdad? Early, que significa temprano. Muy bien. Temprano. Every day. Todos los días. Ajá. Vean que aquí hay algo bien interesante, pero ven el at. El at se va a utilizar para cosas en específica. Por ejemplo, si yo quiero decir... una hora específica o un tiempo específico durante el día. At night. Mire, como veo acá. At noon, al mediodía.
o midnight, que es a medianoche. Y si yo quiero decir una hora específica, at 9 a.m., 9 p.m., como usted quiera. Ahora bien, el in es para un periodo largo de tiempo durante el día. Por ejemplo, in the morning, durante la mañana, in the afternoon, en la tarde, o in the evening, durante la noche. ¿Sí? Durante la noche se decía tarde-noche, de las 6 en adelante. Y si yo quiero decir días específicos de la semana, pues voy a utilizar la preposición on. On. Ahora bien, dicen, teacher, pero no me queda claro el asunto. Pues no se preocupe, que la teacher ya se adelantó a los hechos, porque yo tengo unos estudiantes que preguntan bastante y eso a mí me encanta. Me encanta que pregunten, porque para, hay que salir de dudas, hay que preguntar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vea lo que tengo por aquí. ¡Tarán! Déjenme ver. Vamos a cambiar acá. Ok. ¿Puede ver acá? ¿Sí? Yes. ¿O no? Va. Yes. Va, miren, les he puesto las tres preposiciones que vamos a usar. Estas preposiciones también se usan de lugar, pero ahorita no quiero que me confundan con cómo se usan en lugar, con cómo se usan de tiempo, porque ahorita estamos viendo solo de tiempo. Está el at, el in y el on. A ver, ¿quién me ayuda? Stephanie, ¿me puedes tú leer donde dice at? At is used for precise times. Ajá, el at se utiliza para tiempos o precisos. ¿Me puedes leer todos los ejemplos, por favor? At 10:30 a.m. 10:30 a.m. Mm-hmm. At 8 o'clock. Ajá. At bedtime. Ajá. At breakfast. Mm-hmm. At Christmas. Mm-hmm. At dawn. Dusk. Down with dust, uh-huh. At dinner time. At dinner time. At midday. Ajá, mediodía. At night or noon. Ajá. At southern, no mm-hmm. sé cómo se pronuncia. At sunrise. Sunrise. Sunrise or sunset. Uh-huh. Sunset. At 10 o'clock. At that time. At the beginning. At the end, at the moment, mm-hmm. at the present, at the same time, at the weekend. At the weekend. Ya le voy a... Ajá, muy bien. At the weekend. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta o duda en este preciso momento? Sí, at dawn, dusk. Yo no sabía sé. Que... What is the meaning? What is the meaning? Pues fíjense que yo con gusto se lo puedo decir. Pero si se lo digo, usted no va a saber qué significa. Entonces, ajá, pues sí. Porque si no, ¿y cómo vamos a ver? Esa va a ser su tarea. ¿Qué es dawn y qué es dusk? Ajá. ¿Cómo fue? Teacher, ¿pudiera repetir? ¿Qué? Ah, esta va a ser tu tarea, ¿ves? Que averigüen qué tipo del día es este. Esa va a ser la tarea para ustedes. Yo se las puedo dar. Pero si yo se las doy, pues no van a saber qué es. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Da un amanecer, teacher. Podría ser. Pero no, porque sunset es la puesta del sol y sunrise es cuando sale el sol. Entonces, ¿cuál es la diferencia con dawn y dusk? Se lo voy a dejar ahí. Ajá. Por ahí vamos. Muy bien. El alba. ¿Perdone? Es el alba de la mañana. Ajá, correcto. Dicho, será como así el crepúsculo. Exacto, cabal. Aurora, son twilight. Correcto. Ajá, exactamente. Por ahí vamos. Ay, ya sabía yo que no se iban a quedar con la duda. Muy bien, excelente. Exacto. De hecho, el dawn es en el momento en que
se podría decir, ¿verdad? El sol, el centro del sol, ajá, está con 7 grados abajo del horizonte en la mañana. Y el dust es cuando el sol está por arriba del horizonte en la noche. ¿Me entienden? Anochecer. Acabar. En el momentito de que ya casi está entre noche y día, es el dust. Y el momentito donde va a acabar en la noche y el día otra vez empezando, es el dawn. Ya, hoy sí. Sunshine, que he oído que también hablan de sunshine como sunrise, parece. Ajá, no es lo, correcto. Lo mismo. Es diferente. Sí, se podría decir que es casi lo mismo. Es dependiendo del tiempo del día que decimos las cosas. Ya me confundí. Vaya, ponele. El sunrise, el dusk y el dawn es justamente cuando va viendo que se va atardeciendo, anocheciendo. El dusk es cuando ponele, vos ves que ya casi el sol se va a ocultar, ya casi, y empieza la noche. Y el dawn es cuando ya casi la luna se va a ocultar y empieza el día. ¿Qué diferencia hay con el sunset y el dusk y el sunrise? Este es el atardecer y este es el anochecer. ¿Me entienden? No. Sunrise es amanecer. No, es que, amanecer y anochecer. Ajá, es que no es lo mismo, ¿cómo te podría decir? Es dependiendo el tiempo, ¿cómo te podría decir? Vale, vamos a ver si te lo explico. Vale. ¿Vos has ido a la playa? Sí. Yes. Vale. Entonces, el sunset es cuando uno dice la puesta del sol, por decir así. Que se echa todo el rollo. Desde que empiezan los celajes y que va cayendo el sol hasta que se convierte ya en la noche, ¿sí? Y el sunrise es cuando uno va a ver el amanecer, ¿sí? Ese es sunrise y el sunset es el atardecer. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre el dusk y el dawn? Ese precisamente es la etapa se podría decir más que todo geográfica. Cuando el sol está a 6 grados ya para salir, y es el dawn y el dusk es cuando el sol está a 6 grados ya para ocultarse. Es más que todo geográfico. ¿Me entienden la diferencia? Yes. Hoy sí. Sí. Yo sé que es un cachistillo complicadillo, pero es una diferencia de tiempo y más que todo geográfico. Sí, podría decirse. Por ahí pusieron nightfall. ¿Cómo? Nightfall. Cuando cae la noche, sí, más que todo, por ahí podría ser el dust. Uh-huh. Muy bien. Ahora bien, quiero que vean cuando se utiliza el in. Vamos de regreso para allá y necesito a alguien que me ayude a leer. Daniel, ¿me puedes ayudar a leer el in, por favor? José Daniel. Hello, teacher. Dígalo, pues. Ayúdeme con el in, por favor. Okay. In is used for months, years, decades, centuries, and long periods of time. Muy bien. Mire, dice, el in se utiliza para meses, años, décadas, siglos, ¿verdad? Centurias. Y largo periodo de tiempo. ¿Me puede ir leyendo los ejemplos? Por favor, Daniel. Ok. Y en 16 years time. Uh-huh. Y 100. No sería 1000. No, sería 1991. Sería 1991, dígalo, in 1991. Ajá, muy bien. Ok. In December, uh-huh. In January, uh-huh. In the 1970s.
In the 1970s. En otras palabras, en los 70s. Mm-hmm. In the 21st century. 21st century. 21st. In the 17th. In the 70s, very good. In the afternoon. Uh-huh. In the Christmas holiday. Uh-huh. In the dark age. Uh-huh. In the evening. Mm-hmm. In the future. Mm-hmm. In the morning. Mm-hmm. In the past. Uh-huh. In the 70s. Mm-hmm. In the summer. Summer. Uh-huh. In this century. In the century. Very good. Muy bien. Y la última, on Oscar Antonio, por favor. Sabía yo eso. Muy bien. Dale, Oscarito. On is used for days and date. Mm-hmm. On a summer evening. On summer evening. On a summer evening. On Christmas day. Mm-hmm. On Christmas. Mm-hmm. On day. On holiday. On January 3 years. January 3rd. On January 3rd. Mm-hmm. My birthday. On my birthday. On my wedding day. On my wedding day. On the day, on that day. Mm-hmm. On the 10. On the 10th of January. On the 10th of January. Uh-huh. On the first day. Mm-hmm. On the last day. On Thursday night. On Tuesday night. Uh-huh. On Wednesday. On Wednesday. Mm-hmm. On Wednesday. Very good. Chicos, ¿tienen alguna duda o pregunta? Yo sé que tienen. Ahora o para siempre. Dark age. In dark age. ¿A dónde? What? In. Ajá. In dark ages. En la edad oscura o en el oscurantismo. En el oscurantismo. En el oscurantismo. Ajá. ¿Qué más? Se refiere a periodos largos o ciertos periodos de tiempo. Periodos largos, correcto. O centurias, ¿verdad? Por ejemplo, usted dice en los 70s o en 1970, in the 1970s. Y usted quiere decir solo 70, exacto. En the quarantine. In the quarantine, ajá. Muy bien. Exacto. ¿Qué más? A ver, ¿tienen alguna duda? Quiero ver si tienen dudas. Ahorita en el uso de los tres. Analícenlo. Wednesday, on Wednesday. Ajá. On the Wednesday. On Wednesday. Es, bueno, no sé, es que lo que pasa es que este es una fecha específica para nosotros. El Día del Sur, por decir así. Es un holiday. Es un holiday. Ajá. Podríamos decir on the patronal days, el día ajá. Del patrón. On the patronal day. Uh-huh. On the patronal day. On the patronal day, si usted está hablando del día específico, ¿verdad? Pero usted decide in the patronal season, cuando está hablando de un periodo de tiempo específico. Ajá. Yo fíjense que tengo un ejemplo y nadie me ha dicho, teacher, ¿y por qué esto se ve así? Analícenlo. ¿Nadie tiene alguna pregunta acá? Gerson, me extraña que no me hayas preguntado. ¿Estamos bien? ¿Seguros? El de Christmas. Ya sabía yo. Estaba esperando que me preguntara, fíjate. ¿Por qué no lo habías hecho, pues? Porque solo medio lo identifiqué, pero ahorita sí. ¿Verdad? Dejó. Yo sabía que ibas a decir eso. Ajá. Muy bien, tengo una respuesta, no te preocupes. Vale, vean esto. Miren. Quiero ver cuál es donde estaba el otro. Así ve. Ajá. En once también. Espérame, ya voy. Ajá. Ajá. Ajá.
Y está también así, vea. ¿Ya que sí? Y entonces, teacher, la mía me confundió, dicen, ¿verdad? El primero quizás se refiere a durante el tiempo de Navidad. Al Christmas. El segundo, el día específico, y el tercero, el tercero sí no sé. Casi. Va, sí, al Christmas se refiere a la fiesta en general, sí. El segundo, in the Christmas holiday, es durante los días cercanos a la fiesta de Navidad. Y on Christmas Day es el día específico. ¿Cuál es el día específico de Navidad que celebran aquí las personas? 24, ¿verdad? Ajá. Exacto. Ahora bien, bueno, y el teacher, y entonces, y aquí, ¿qué onda, pues? ¿Y este? ¿Saben por qué les puse este? Porque los británicos no utilizan at Christmas. Ellos utilizan on Christmas. Entonces, y no significa que esté mal, sino que está bien hecho. Pero se los puse acá porque van a oír que alguien dice on Christmas. Y están ambas válidas. On and at. Solo que lo ocupan más las personas británicas que los estadounidenses. No lo habían escuchado nunca, ¿verdad? No. But now you know. ¿Sí? ¿Hoy sí? Dice uno, qué raro es. ¿Por qué? Porque uno utiliza at Christmas, ¿verdad? Nosotros los americanos hacemos at Christmas, in Christmas holidays, and on Christmas Day. Pero ellos sí lo utilizan así. Así que no se vayan a decir, sino, y on Christmas Day, y on Christmas, prácticamente viene siendo lo mismo en el caso de ellos. Todo mundo ahí callado. ¿Hoy sí, Gerson? Sí, todo claro. Todo como blue. Como el agua de la Cehuate, o como el agua cristal. You are American, teacher. Are you American? Are you American? Sí. Todos somos americanos. The U.S. Ah, you mean for the U.S. Ah, no, fíjate, no nací allá. Nací aquí, lastimosamente. No, mentira. Soy feliz de ser salvadoreña. No, lo que pasa es que prácticamente yo escucho inglés desde que tengo 3 años. Por el trabajo de mi padre. Very good. Desde los 3 años, te puedes decir, ya tengo 40. Y así quedamos, ¿verdad? Ahí quedemos. I'm on my 40s. I'm on my 40s. And live it that way, ¿verdad? Muy bien. Entonces, por eso es que yo vi, imagínate. Y mi trabajo ha sido siempre de ese idioma. De hecho, hablo más inglés que español, pero creo que mi español ha mejorado, ¿verdad? ¿Qué tal que vean ustedes? Sí, ¿verdad? No se tan mal. Sí, very good. Soy feliz de la vida, yes. Sí, porque a veces se me lengua la traba. ¿Puede que trabaja? Pan con chupa este Oscarito, ¿verdad? No, mentira. No, mentira. Ah, top secret, Oscarito. Top secret. Tengo amigos que trabajaban en la ONU. Ajá. Y tenían que certificar cada 3 años su idioma. Ah, sí. Entonces, sí, bueno. Entonces, porque pasaban de país en país, depende la misión que tenían. No, pero no, nosotros no son cada 2 años. Así que ya me va a tocar. Pero es buena con los trabalenguas en español. Sí, yo digo que sí, espero yo. Hablando de trabalenguas, ¿cómo le fue? Mandarle una tarea, José Bar. ¿Cómo le fue? Sería falta de respeto. Estaba bromeando. No, yo sé, Jancy, tú tranquilo, no te preocupes. Ajá, ¿cómo le fue con el tongue twister? A ver. Más o menos. Todavía tienen tiempo porque lo vamos a ver el lunes. Chico, hablando de lunes y de pupo flotante. Bueno, ¿tienen alguna pregunta o duda con respecto a lo que habían visto hoy?
No, no, teacher, no, pero el trabalengua está costando un poquito. Yo sé que está costando, pero les va a ayudar. Fíjense que les voy a mandar yo una tarea para que lo hagan en casa, porque lo vamos a evaluar también este lunes que viene. Y es una práctica de writing. Lo único que yo quiero es que prácticamente me pongan el do o el does o el what, ¿sí? Van a usar solamente para hacer preguntas, ya sea con el do, con el does, o con el what, o con el when. Eso es todo lo que yo quiero. Ya se los voy a mandar precisamente ahorita para que ustedes lo vayan haciendo en la casita y lo veamos este próximo lunes. O sea que hay tres tareas para el lunes. ¿Tres tareas? No. ¿Cuáles son las tres tareas? Son dos. Las oraciones. Estamos bien socorridos. ¿Cuáles oraciones? Lo que acaba de decir, teacher. Son solo dos, vaya. Son tres, dice. Colón, dos, reinita, qué barbaridad. Y la pero fecha, si quieres, la fecha también. Pero si quieres, le mando otra. Tengo otra. ¿Quiere otra? No. Vaya, porque por culpa de reinita después le van a dar matacán a estos chicos. Vaya. Mire que me está dando casi un infarto con el trabalengua que se me traba de verdad totalmente. Ah, pues para desestrabarla es, no se preocupe. ya le voy a ir mandando otra. Yo sé que es uno de los más corticos. Espérense. Ya van a ver los demás. ¿Qué les iba a decir? El lunes necesito que me hagan un favor todos. Necesito que tengan un dispositivo extra, aparte del que utilizan ahorita en clase. ¿Por qué? Porque fíjense que vamos a hacer un recap de lo que hemos visto en esta clase, en esta semana, pero vamos a hacerlo con un juego interactivo. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque ustedes con un dispositivo me van a ver a mí y van a ver mi pantalla. Y con el otro dispositivo, ya sea una tablet, un celular, lo que sea, van a contestar las respuestas a las preguntas que vean en mi pantalla. Pero ustedes no van a ver las respuestas aquí, ustedes solo van a ver colores. Entonces ustedes tienen que ver mi pantalla, cachar rápido la respuesta y en su dispositivo darle clic al color que ustedes creen que es la respuesta correcta, ¿sí? Santo padre. No, reinita, tú tranquila, no te preocupes. Ya okay. No va a dormir, reinita. Va a terminar con parálisis facial después. Es que yo veo que algunos, la mayoría, pueden mucho y yo, pues, como voy comenzando, me quedo así, ¿qué? Vamos comenzando. ¿Verdad, Eduardito? Todos pero estamos iguales. Tiene un poquito todos más de experiencia. No se preocupe, ya va a ver que al final usted va a estar también ahí hablando. ¿Usted qué dijo? De eso se trata. Entonces, ¿estamos bien? ¿Sí? El juego se llama Kahoot. ¿Ya lo han escuchado? No. ¿Sí? ¿No? Algunos sí, otros no, ¿verdad? Solo que Kahoot. Kahoot. ¿Se solo puede descargar de la app entonces? No. Ese juego solo lo crean los teachers. Nosotros creamos ese juego. El lunes les voy a enviar el enlace y el pin para que ustedes entren al juego. Santo. Okay. Pobre reñir. Hoy sí no va a dormir. Sería interesante. Es súper interesante, ya van a ver. Y mis juegos son bien tricky. Porque aunque se ven sencillos, pero yo soy una persona que con la gramática y la puntuación es bien cosa seria. Así que se pueden ir chueco conmigo también. Oigan, vaya pues. Hats and kisses. Nos vemos el lunes. Bye. Take care. Bye. Bye. Bye.